Hola. Vemos que en Camboya, oigan, como que... Muy good. Bueno, la gente es muy raro. Qué chévere ver juegos raros así diferentes en Camboya. Aquí está el río Mekong. Entonces este va hasta Vietnam y todo. Hay buses para dar paseos. Ahora me han dicho que hasta las 5. Me da pereza esperar hasta las 5 para hacer paseos. Son como las 12 y algo. Entonces sí, está chévere para los turistas hacer un paseo en el barquito del Mekong, en el río Mekong. Y aquí es un paseo grande donde hay muchos turistas que vienen, bueno, a esta hora no, porque está haciendo calor, aunque para mí no tanto, pero para ellos sí. Y en este lugar a veces juegan fútbol, hacen un montón de cosas, la verdad. Bueno, vamos a ver qué se puede encontrar en este paseo. Bueno, vamos a comer callejero. Hey, so what's your name is? Rofi. Rofi. And you? Bruno. India. Una. India? Ah, ok, bueno, vamos a ver comida, a ver cómo se ve con Indian people. Bueno, vamos a comer esa comida rara. Está muy delicioso. Hay un huevo y parece un crepe. Además es dulce, es un huevo. Muy rico. Y barato. Es como medio dólar, 2,000 pesos colombianos. Bueno, estoy delante de otro museo, pero vale solo $10 la entrada, así que no pagaré tampoco. Pero qué bonito, la arquitectura qué bonita. Aquí vemos todo el templo. Hello. Cambodia. Cambodia good. Cambodia. Bueno, aquí vemos muchos monjes y la gente de Camboya. Vemos que la gente de Camboya es muy amigable. Son chéveres. What's the name of that? The name? Name. Is Juice? Juice? Name. What's the name? Bizap. Ok, bueno, probemos el Bizap, que es como raro. Huele a raro. Es dulce y raro. Bueno, a comer cosas que ni sé qué es. Bueno, vemos que es como un poco raro. Creo que hay como un poco de pan, ¿no? Pero todo hay que probarlo en la vida. Así que voy a probar el pan con esas cosas raras. Es raro, es como comer un gusano, pero dulce. Bueno, a probar todo. Market ruso, mercado ruso, no sé por qué se llama ruso, pero no hay nada ruso. Entonces, bueno, no haré un gran video porque siempre es lo mismo. Mercado, ropa, mercado, bueno, o sea, hay ropa, hay frutas, hay... Creo que vi una parte de joyas. Bueno, entonces esto es más o menos Camboya, un país hermoso, con gente amable, pero bien humilde. Siendo grosero se dice pobre, hay mucha pobreza. Viven a veces en la miseria, pero son muy acogedores. Y es muy chévere.
sigue el monumento de la independencia, es un romboy, como fue el Arco Triunfo de París, pero con un monumento de la independencia de por ahí, de Camboya, Phnom Penh. Y vemos que hay lindas casas, un lindo parque y mucha gente caminando. Y lo bonito que también se ven son esos buildings atrás, muchos edificios grandes atrás. Entonces, eso es Phnom Penh, el monumento de la independencia, y vamos a ver este paseo, a ver hasta dónde va. Pero sí, se ve como muy moderno por acá. Bueno, llegué entonces a otra estatua de un señor. ¿Quién sabe quién es? Y es como, realmente aquí hay como, ¿cómo se llama esto? Postes de luz que parecen a las de París, parecen a los Campos Elíseos versión de Camboya. Y bueno, vamos a ver qué hay hacia allá. Y todavía se ven bonitos esos monumentos. A caminar. Ahora se ve chévere. Sí, incluso juegan mujeres. Eso es lo bueno. Aquí hay lindas estatuas, lindos edificios. Aquí creo que es Buda, pero se ve chévere. Cruzar la calle. Entonces aquí está la casa de la señora y pues no hay nada mucho al final, solo una tele gigante que vemos acá.